Hola, buenos días. Soy Ainhoa Manero, directora de Externa Abogados, especialistas en inmigración, y hoy desde aquí queremos aportar nuestro granito de arena en esta lucha contra el COVID-19. El pasado 25 de marzo, el Ministerio anunció que iba a tramitar de manera preferente todos los permisos de trabajo relacionados con el ámbito de la sanidad y de la investigación. Podemos decir que son médicos, enfermeras, investigadores que puedan aportar ayuda en este COVID-19. Por tanto, nosotros desde aquí queremos ofrecer nuestros servicios y nuestra experiencia totalmente gratuita para ayudar en esa tramitación. Desde Externa Abogados nos hemos puesto en contacto con Inmigración de Madrid y nos han dicho que efectivamente así se está haciendo y que si sabíamos de algún permiso que se estuviese tramitando y que estuviesen tardando, que por favor se lo hiciésemos saber, porque ya saben que puede ser un familiar comunitario o puede que no hayan detectado y que pueda ser médico o cualquier otro tipo de permiso, por supuesto, cuentas ajenas, altamente cualificados, todo tipo de permisos que se estuviesen tramitando y que estén tardando, que se lo hiciésemos saber. Por otro lado, nosotros entendemos también que así como van a tramitar de forma urgente los que ya se hubiesen solicitado, creemos que no hay ninguna pega para tramitar de forma preferente los que ahora se quieran presentar porque vayan a trabajar para estos hospitales que tan saturados están y tanta necesidad de gente tengan o en el ámbito de la investigación. Por eso, desde aquí anunciamos que por favor se pongan en contacto con nosotros de toda España para aquellas tramitaciones que necesiten dar curso o que estén en curso y podamos aportar comunicándonos con inmigración, tramitándolo, montando el expediente para que de forma absolutamente rápida y eficaz se pueda resolver lo antes posible y todas estas personas se puedan unir a trabajar en esta lucha contra el COVID-19. Quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias.